Bueno, pues como han dicho los representantes de aduanas españolas y francesas, una operación de un mes en el que bueno, se lucha contra el tráfico de drogas. En este caso, las mafias sí que no conocen fronteras ni de estados. Y bueno, yo creo que es una colaboración muy importante. Francia es una aliada en muchísimos temas con España, y este es un caso más de una operación además exitosa, porque en solo un mes tres embarcaciones de distintos tipos, un mercante, un pesquero, un barco de recreo también. Se trata de que esas operaciones que han llevado a la incautación de 9 toneladas de droga, 5 de hachís y 4 de cocaína, pues que no lleguen a los mercados europeos, que es lo que pretenden, ¿no? Que saben que Canarias, aunque esta operación incluía más territorios, ¿no? Estamos desde el Cantábrico hasta la zona de Cádiz, ¿no? Bueno, pues son operaciones complejas que no siempre tienen éxito, pero en este caso ha tenido un resultado magnífico, les felicito. Son operaciones que no están exentas de riesgo para sus tripulaciones, son mafias, pueden haber actuaciones duras también para su integridad física, y sin embargo, bueno, pues en este caso no ha ocurrido así, pero bueno, el valor de gente que muy comprometida, y que esa cooperación ojalá pues se continúe, porque yo creo que además Canarias está jugando un papel, saben, las operaciones que aduanas en Canarias con Policía Nacional, con Guardia Civil, con la Armada mismo también. Se han hecho actuaciones importantes, hemos visto aquí actuaciones de las más importantes que se han realizado en nuestro país en número de toneladas, y bueno, pues esta es un elemento más de cooperación que ayuda a que intentar evitar que la droga entre en Europa y también, por supuesto, en Canarias. Como resultado de la operación, ha habido tres operaciones o tres incautaciones. En primer lugar, hemos tenido una incautación de un velero con hachís, con 5 toneladas de hachís, y luego ha habido otras dos. La incautación se produjo en el Mediterráneo, y luego se han producido dos incautaciones. En primer lugar, y la más importante, un mercante con cocaína, casi 3.200 kilos de cocaína, y luego otra incautación ya de menor cantidad, de unos 500 kilos también de cocaína, en un pesquero. La más importante fue subiendo, ¿no?, por la costa africana, y la otra, la del velero, en cerca de Orán. Llevamos muchos años haciendo operaciones conjuntas con la aduana francesa. De hecho, tenemos dos tipos de operaciones, unas en el ámbito del Mediterráneo, que son la Pascal Liborra, y luego en el ámbito del litoral atlántico, la Pascal Lino, que esta es una de las que hemos realizado. Se centran en todo lo que es la costa atlántica, se desplegan medios, y además en este caso se han desplegado en Galicia, costa de Cádiz, y luego en este caso específico los buques de operaciones especiales se han centrado en la zona de las Islas Canarias. En cada una de las operaciones se definen un poco en base a la información y los objetivos de ambas administraciones, pues cuál es la zona donde se quiere reforzar en cada caso concreto. Y en este año sí que es cierto que se ha desplegado durante 30 días. Bueno, como se ha mencionado durante los discursos, ahora mismo hay muchas rutas que están centradas, o en las que se intenta introducir el tráfico de drogas en la Unión Europea. Canarias es una de ellas, y bueno, pues por eso se ha decidido realizar la operación este año en esta zona.